Tranquila. Tranquila. ¿Qué es eso? Entiendo. Quieres ayudarme. Pero no es necesario. Tenemos que ser mucho más cuidadosos, Nedim. Ya es difícil permanecer bajo perfil con esta silla. ¡Señorita Samil! Hasta que sepamos qué vamos a hacer. ¡Señorita! ¡Samil! No debería salir de la habitación. ¡Señorita! ¿Usted se llama Samil? La señora Hatice me dijo que era su nombre. ¿Me equivoqué de persona? Sí, dime. ¿Entonces no me escuchó? La llamé por su nombre. Aquí están los periódicos. Bueno. Gracias. Mírame, Nedim. Tengo miedo hasta de un niño. Pero ya no más. Voy a estar tranquila. Voy a calmarme ahora, Nedim. Pensaremos lo que vamos a hacer. Creo que desde ahora no podemos salir más de la cuenta. Porque la gente nos podría reconocer por las fotos de la televisión. ¿Dónde está el periódico? Gracias a ti no tengo para apostar a los caballos. Hijo, te di suficiente dinero ayer. Te pedí que fueras a pagar el internet. Ese dinero no me alcanza. ¿Acaso crees que no tengo gastos importantes? El dinero vuela como el polvo. ¿Me podría dar un minuto? Enseguida vuelvo al trabajo. ¿Qué es eso? La mucama. ¿Qué hace aquí? Y junto con ese... Es su hermano. Ocupan el cuarto pequeño. Él tiene discapacidad. ¿Le diste un cuarto a esa mucama? Están generando gastos. Hijo, está pagando con su sueldo. Ella es muy trabajadora. Aparte, hace más que solo limpiar. Tú ya la has visto. Ella lo merece. Perdieron a su mamá y papá y el hermano está en la silla. Anda, llora por los demás. Lloras por ella y no lloras por tu familia. Esto parece caridad. Y mientras tanto, a nosotros nos falta el dinero. Esto es ridículo. ¿Qué ganamos escondiéndonos aquí? Ahora nos pueden ver en internet o en los periódicos. Parece que ahora somos famosos. ¿Sí? ¿No crees? Somos famosos. Como celebridades. Me confirman que estuvieron por acá. El joven se sintió mal. Después huyeron. Antes de que llegara la ambulancia. Este es un lugar muy pequeño. No pudieron ir lejos. Estoy seguro. Montaña Gas. Thank you.
Preparen el avión, por favor. Ahora. En todas las noticias. En primera plana. ¡Ja! Dijiste que ella volvería sola. Dijiste que no rompería tu corazón. Parece no importarle. ¡Al diablo, Semre! ¡No se arrepiente esa bastarda hija tuya! Basta, Neriman. No te atrevas a llamarla con ese nombre. Es verdad. Y lo sabes. Esto apenas comienza. Mis palabras y acciones te harán arrepentirte y van a hacer que sufras, Seher. ¿Dónde está Seher? ¿Qué pasó? ¡Seher! ¡Abuela! ¡Seher! ¡Seher! Seher, ven. Papá, ¿es necesario? No he hecho nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo se atreve? Tu hijo ayuda a su hermana. Eso es imposible. ¡Déjelo ir! Si no fue él quien la ayudó, ¿quién pudo traer a mi puerta la carta de secuestro de tu hija? ¡Contéstame! Nedim vale 10 millones. Paga o despídete de él. Tenemos que escondernos aquí por unos días. Es la única opción. Semil, cariño. ¿Señora? Dígame. Puedes ir al bazar. Hice la lista para las compras. Voy de inmediato. Ahora tengo que irme. Voy a cerrar la puerta, ¿está bien? Iré al puerto después de las compras. Trataré de encontrar alguna alternativa. Como un barco que nos lleve a algún lugar donde podamos estar tranquilos. Lo prometo. Como sea, encontraré la manera de escapar. Vamos a estar bien. Tienes que creerlo. Vamos a poder estar en paz. Thank you.